¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un nuevo vídeo con Adrián. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Fons? ¿Cómo estás? Pues yo fantásticamente, sobre todo teniendo en cuenta que la materia de este vídeo sin duda es posiblemente top 3 de lo más original que se te ha ocurrido nunca. Que sé que no es mucho decir, pero me entiendes. ¿Cuál sería tu peor estadística como persona? ¿No? ¿Tu peor estadística como creador de contenido? Que sea concreta, que sea contrastable. A ver, como creador de contenido, posiblemente que alguna vez alguien se confundió y entró a mi canal, ¿sabes? Vale. Entonces, tener 0 viewers a 1, o sea, quizás creas que no es importante. La otra sería, posiblemente, las dioptrías. Ah. Eso es una estadística bastante mala. ¿Podría ser la persona del motor que más dioptrías tiene que hablar de...? Uf, no, a ver, hay alguno muy ciego, ¿eh? O sea, y lo demuestran a diario. En fin, Adrián, me lo seguís, ya sabéis, en Adri Fernández Motor en la plataforma morada y en su cuenta de Twitter también, donde tendréis los enlaces en la descripción. Y te habla de motor y te habla de la Fórmula 4 de un país por ahí raro y el tío se divierte con esas cosas y no hace daño a nadie. Exacto. Adri, hoy venimos con un vídeo que sí, la idea se me ocurrió a mí, es cierto, pero que hemos estado los dos trabajando bastante en conseguirlo. Y creo que es importante, antes de empezar con cada estadística, explicar de qué va esto, ¿vale? Hemos estado buscando la peor estadística posible de cada piloto de la parrilla actual. La peor estadística contrastable, la peor estadística que se pueda consultar, la peor estadística que diga, no, no, esto es objetivo, ¿vale? Va a haber casos de pilotos que tienen varias, porque nos ha hecho gracia, pilotos que solo tienen una, pilotos cuya estadística mala podría ser la mejor de otros, de esos hay bastantes. Sí. Pero bueno, que sea un vídeo, ¿no? Que sirva para que si algún día estés discutiendo con alguien, pues en lugar a lo mejor de insultar a su madre, que eso está muy visto ya, le dices, pues tu piloto favorito ha quedado segundo más veces que nadie, ¿no? Como ataque, sí. Que se use como... Claro. Exacto, entonces, a ver, el problema de ser, por lo general es muy fácil acceder a las mejores estadísticas de alguien, es muy fácil saber quién tiene más poles, quién tiene más podios, cuántas veces ha ganado un piloto un gran premio en particular, el récord de más joven, bueno, pero nosotros hemos querido picar realmente en la miseria de la Fórmula 1, detrás de todo ese glamour siempre hay las dificultades, los que en conseguir algo, los que menos han conseguido de algo, los que más han conseguido de algo que no es muy positivo tampoco. Claro. Evidentemente son estadísticas que al ser peores pueden mejorarse con el tiempo y quedarse obsoletas. Entonces, a pesar de esto, por lo que es una pequeña capsulita del tiempo en el que vamos a sacar un poco las entrañas a los pilotos actuales y a sus vergüenzas sobre qué es lo que no les brilla tanto en su historial. Por supuesto. De hecho, decimos fecha de grabación de este vídeo, 13 de mayo. ¿Vale? Para que quede claro, exacto. 13 de mayo de 2024, por si este vídeo triunfa dentro de años. Son las peores estadísticas a nivel 13 de mayo de 2024, ¿vale? Vamos a empezar. Hay un orden, por cierto, para los pilotos, pero no vamos a decir cuál es. Queremos que saquéis la lógica vosotros al final del vídeo, ¿vale? En comentarios. Si habéis encontrado la lógica de este orden, la tiene, lo decís, ¿vale? Vamos a empezar, Adri, empiezo yo, si te parece, por Oscar Piastri. Oscar Piastri, del que no fue fácil encontrar cosas malas, porque es un rookie que ha empezado muy bien en Fórmula 1, la verdad. Muchos rookies quisieran haber empezado como el bueno de Oscar Piastri, pero su estadística está relacionada con las carreras sprint, porque es, Adrián, el piloto ganador de una carrera sprint con menos puntos en el formato sprint. Una victoria sprint, solo 20 puntos. Y además, en total, ojo. O sea, en total, es decir, en total. O sea, de todos los que han ganado alguna carrera sprint, el que menos es Oscar Piastri, el que menos puntos ha sumado en total, en el resto de carreras, 20 puntos. Y además, curiosamente, que esto es lo que decimos, no es especialmente mala, pero bueno, único ganador de una carrera sprint que no ha ganado un GP. Sí. O sea, es malo de la perspectiva de que has ganado, pero en realidad no has ganado. Eso es. Así que bueno. Eres mini ganador, ¿no? Eres como... Sí, no, eres ganador muy rápido, ¿sabes? Muy claro. Cortito. Eres sprint winner, que es como, bueno, pues, en fin... Pobrecillo, ya tendrá su oportunidad de Piastri, desde luego, pero ahí está, ¿no? No es de los pilotos, exacto, con los que más os podéis meter, es verdad, o sea, no es de los que tal, pero bueno. Quizás a medida que avance el tiempo, sí, porque claro, hay muchas de estas estadísticas que están relacionadas con la longevidad, entonces Piastri es más joven, pues claro, ahí tiene el problema. Por ahí se libra. El que sí que tiene algunas de estas que decíamos, Adri, feillas, aunque ya las quisieran muchos, Valtteri Bottas, ¿no? Valtteri Bottas, que tiene una estadística bastante peculiar, porque se trata del piloto que no ha sido campeón del mundo, que más veces ha quedado segundo, lo ha hecho 29 veces en toda su trayectoria, toda la gente que ha acabado segundo más veces han sido todos campeones del mundo, pero también es el piloto que más veces ha subido al podio sin ganar, sin ser campeón del mundo, que más veces lo ha hecho. 57 veces en el podio sin ganar, todas las demás personas que han subido más a un podio han sido campeones del mundo.
Porque esto es llamativo, no solo por el hecho de ser eterno segundo en tercerón, sino por el hecho de que tanto una estadística como la otra son los mismos números que Rubens Barrichello. 29 veces segundo y 57 podios sin ganar. La única diferencia entre ambos es que Barrichello ganó una carrera más. O sea, podríamos decir que Bottas es un poco el Barrichello de la generación Z, ¿no? Exacto, sí. O sea, hemos perdido a un brasileño gracioso y muy enfadado con su equipo, con un finlandés que no era tan gracioso, ahora sí es más gracioso y sí, un poco enfadado también. Ahora sí. tiene sus cosas, bueno, Valtteri Bottas. Y luego tienes otra también muy graciosa, de Bottas, aquí tenemos dos. Sí, que estás curiosa porque, claro, los pilotos actuales debutan muy jóvenes, muy jóvenes en algunos casos. No fue tanto en el caso de Bottas, que sí, era muy joven, tenía 23 años y 7 meses, pero ningún otro piloto de la parrilla actual tenía tanta edad como tenía Bottas. La gente normalmente pasa debuta con 22, 21, 20, Bottas casi con 24. O sea que es hasta... Digamos que para cuando debutó Bottas tampoco era normal ya debutar con esa edad, ¿no? O sea, era un momento en el que ya empezaban a salir chavales de 19, 20 años, a Gersuari, más o menos por la época escuetánea de debut. Bueno, unos años antes, porque es 2013 Bottas, si no me equivoco. Pero que ya era una época en la que podíamos ver perfectamente pilotos de 19, 20 años debutando. Y es verdad que Bottas tardó un poquito más. Pero bueno, eso le ha servido también para acumular muchos segundos puestos. Así que ahí está la estadística de Bottas. Te voy yo ahora con el que fue el sucesor de Bottas, Adrián, en la escudería Mercedes, George Russell, ¿vale? Esta estadística es... bueno, es un hecho, es más que estadística, es un hecho, ¿no? Y sí. Es curioso que Russell se ha estampado las tres veces que Carlos Sainz ha ganado una carrera de Fórmula 1. Y dos de estas tres veces en la última vuelta. Es una estadística, es una curiosidad, pero una estadística. A la vez, ¿no? No, esto demuestra dos cosas. Que si veis que Russell se accidenta, podéis ir sacando el champán de la nevera. No mucho, pero porque no siempre que Russell abandona gana Sainz, pero no. Ir sacando el champán de la nevera. Y que esto no lo podéis comprobar realmente hasta la última vuelta. Claro. Porque ciertamente puede pasar, ¿no? Que Sainz esté liderando y decís, hostias, pues pero sigue Russell en carrera. No, te tienes que esperar al final, claro, para saber si Sainz va a ganar o no, porque ahí vas a ver el desenlace de los acontecimientos. Ahí está. Y luego también, Adri, que hasta la contraste tú. Tercer piloto de la historia que tardó más carreras en puntuar, ¿vale? Con 37 carreras. Es verdad, sí, que... Solo le superan Jonathan Palmer con 42, que también fue campeón de Fórmula 2, y Nicola Larini con 44. En la época en la que solo puntuaban 6, bueno, pues 37 carreras tardó Russell. Ahí está. Evidentemente aquí no entramos en los detalles de por qué no puntuó tal, porque evidentemente todos sabemos el coche que tenía. Esto es para sacar la peor estadística. La lógica, exacto, ya todos lo sabéis. Evidentemente con el Williams no lo tenía fácil el hombre, pero ahí está el dato. Adri, ¿qué me puedes decir de Carlos Sainz? Pues te puedo decir que tiene un hecho también bastante curioso y un dato un poquito más representativo. El hecho en sí, el acontecimiento, es que es el piloto que más posiciones ha perdido en la general del campeonato en la última carrera, desde la famosa descalificación de Michael Schumacher en el Mundial del 97 por el accidente con Villeneuve. En su caso, Sainz llegó a Abu Dhabi cuarto en la última carrera de 2023 y salió de Abu Dhabi séptimo. No existen casos tan bestias de perder tres posiciones en la general en la última carrera. Hay gente que ha ganado muchos porque ha jugado al final y tal, pero perderlos, realmente no hemos sido capaces de encontrar otro precedente parecido en la historia de la Fórmula 1. Y el otro dato, que esto sí que es más comprobable por todo el mundo, pero también más representativo, es que es el piloto que más carreras necesitó en Fórmula 1 hasta sumar su primer podio. Lo consiguió en la carrera 101, que fue, recordaréis, el famoso podio en diferido de Brasil. Es decir, Sainz celebró centenario y después tuvo aquel podio. Nadie más ha tardado más carreras. Habrá gente que seguramente habrá tardado más años, pero como tenían temporadas con menos carreras, pues bueno, en esa estadística no le superan. Más carreras, sí señor. No, ya te digo... No son malas porque al final lo ha conseguido muchos podios, pero es verdad que, bueno, más carreras, ahí está la curiosidad. Y lo del dato este de que desde que Schumacher ha hecho de pista a Villeneuve, él es el siguiente que me ha perdido. Pero claro, Schumacher la descalificaron, o sea, es un caso. Sí, sí, o sea, literalmente perdió todas las posiciones, o sea, claro, del segundo a desaparecer. Claro, claro, claro. Así que ahí está, ahí está. Uno que no ha sido nada fácil, Adrián. Uno que la gente dirá, me cuesta creer que hayas encontrado algo. Se ha encontrado. Ha costado, pero se ha encontrado. Lewis Hamilton. Heptacampeón del mundo, literalmente el piloto con las mejores estadísticas de la parrilla actual, porque está empatado a mundiales con Schumacher y tiene más victorias, ¿no? Objetivamente, el que más. Exacto. Y un piloto que ha estado en equipo todo desde el primer año, o sea, dirías que es imposible encontrar las estadísticas malas, ¿no? Error. Y de hecho, tenemos dos detalles que muchos dirán, ya lo quisiera yo para mí. El piloto con más victorias en un año sin ser campeón del mundo,
10 victorias en el año 2016, recordemos ese mundial que lo gana Nico Rosberg, y piloto que más veces ha salido segundo y ha acabado segundo, en general, de todos. Madre. Sí, o sea, nadie más en la historia de la Fórmula 1 ha salido desde el segundo puesto, 71 veces en su caso, ni ha acabado segundo tantas veces, 56 como Hamilton, es decir, que el piloto más ganador de la historia es también el más segundón de la historia. Ahí está, ahí está, ahí está. Incluso el piloto que más gana carreras es capaz de ganar un año, sin ganar un mundial, también puede ser él. ¿No? Es como, bueno, para quedar segundo en el mundial, efectivamente. O sea, en cierta manera es el mejor siendo primero y segundo. Hamilton, exacto, ¿no? Hay que ser muy buen segundón para ser muy buen primero. Hay que ser excelente en ese aspecto también. Exacto, exacto. Es tan buen primero que has evolucionado y eres mejor segundo. Exacto. Ahí está, estadística de Hamilton, ¿no? Lo que digo, que hay estadísticas de estas que, joder, ya quisiera pillar esto mil pilotos, ¿sabes? Decir, qué guapo estaría. Y recuerda, primer año de Hamilton, ¿en qué posición termina? Claro, segundo. No, no. ¿Es Hamilton el mejor segundo de la historia? Abrimos debate, ¿no? Ahí está, ahí está. Oh, hombre, por datos, sí, por datos, sí. Claro, lo acabo de decir. Por datos. Por datos. Sí, sí. Adri, uno que, por ejemplo, seguramente le gustaría tener estos datos de Lewis Hamilton. ¿Qué me dices de el bueno de Esteban Ocon? Bastantes datos de estos les gustaría tener Esteban Ocon en vez de estos. Porque uno de ellos es una racha vigente, que es el hecho de que se trata del piloto con más carreras de la actual parrilla que no ha conseguido una pole. En total lleva 139 en ninguna de ellas. Ha liderado la parrilla y es el octavo piloto de la historia que tiene más carreras sin pole en ese aspecto. Tampoco es que haya tenido coches loquísimos, pero bueno, la cuestión es la que es. Muchos años, muchas carreras sin pole. Y el otro dato importante es que... Bueno, no es un dato importante, no es un dato importante. De hecho, es otro hecho que es bastante curioso. Sí. Porque evidentemente ha habido muchos pilotos que han conseguido podios a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Los han conseguido a lo largo de un año natural en los diferentes meses del año, pero el único piloto que ha conseguido su primer podio en diciembre es Ocon. Ocon en Sakhir en 2020. Y dirás, bueno, diciembre vale, 2020 el COVID, hubo más carreras en diciembre en otros años en la historia de la Fórmula 1. Nunca hubo un primer podio en esas carreras. Pero el de Ocon fue justo en esa carrera, cuando ya el mundo está pensando en Navidades, él estaba con un trofeito nuevo bajo el bolso. Funny fact, sin duda, de Esteban Ocon. Ahí está, el hombre con su primer podio en diciembre. Y decíamos antes, 139 carreras sin conseguir pole, que esa es de las que pican. Esa es de las de... A ver, que tiene una victoria, que lo preferirá, ¿no? A una pole, pero tiene que picar, sí, ¿no? O sea, el que más de la parrilla. Y Adri, yo aquí no me quiero cebar. No me quiero cebar. Pobrecito. Es claramente el piloto al que las estadísticas menos justicia le hacen. Luego hablaremos de otro que las estadísticas tampoco le hacen ninguna justicia. Pero tenemos que hablar de Nico Hülkenberg. Aquí tenemos para un vídeo entero. Para bueno, sí, Nico, sí, sí. Hülkenberg, si quisiera. La verdad que sí. Lo hacíamos un vídeo. Pero vamos a enumerar algunas de esas estadísticas que bueno, que no le tienen que gustar a buen Nico Hülkenberg, pero que las tiene. 536 sí. puntos, Adri, ha sumado Nico Hülkenberg en la Fórmula 1. Ni un solo podio. Este es el dato. El segundo en esta estadística es Adrián Sutil, pero atentos a la diferencia. 536 puntos tiene Hülkenberg, ¿vale? 124 tenía Adrián Sutil. Y ahora es cuando hay que recordaros que ambos fueron compañeros de equipo, así como dato. ¿Cierto? Y que 536 puntos es a lo mejor lo que suma un Verstappen en una temporada normal. Sí, una temporada tranquila, ¿no? La temporada más tranquila, más Verstappen. Bueno, no, en realidad no tantos, pero no, o sea, sí, os hace una idea del hecho de que estamos hablando de 20 victorias. Es el equivalente, sí, de podio, de puntos que lleva acumulados Hülkenberg en muchos años, es cierto. También, claro, hilado con esto, es el piloto que más carreras ha disputado sin ganar, ¿no? Obviamente, si no ha conseguido nunca un podio, pues sin ganar 209 carreras. Y luego, Adri, esta me la has apuntado al final y me gusta mucho. Es el quinto piloto de la historia con más abandonos en la primera vuelta. Sí. Con 11, ¿vale? Y el primero es de difícil, esta lista. Sí, el primero de esta lista es un amigo del canal que es Jan Otroli, con 14. Sí, que hay que decir que eso, al fin y al cabo, es difícil abandonar en primera vuelta. Pues mira, 11 abandonos tiene y aún tiene tiempo para alcanzarlo. Y también tiene tiempo para revertir lo demás, teniendo en cuenta que todo el tema del proyecto de Audi. Que hay que decir, sí, que además lo de más carreras sin ganar es un dato reciente. Porque batió hace nada Andrea De Cesaris, que estaba considerado como el casi histórico de la Fórmula 1. 208, sí, carreras, más de la mitad de las carreras fueron abandonos. Pues a ese nivel ha llegado Hülkenberg a superar a De Cesaris. Sí, señor. Ahí está. Pero bueno, pobre Nico Hülkenberg, que no es para nada un mal piloto, pero tiene esta estadística. Pues ya está. Oye, ¿que conoces un colega que es fan de Nico Hülkenberg? Pues tienes para cebarte con él un rato, la verdad.
Sí, sí, total. Tiene un ratito de cebarte. Adri, siguiente piloto. Pues este es bastante cortito, porque claro, no hay mucho que sacar de Wang Yuzhu o Zhu Wang Yu. No, no ha sido una trayectoria muy larga, ni ha sido una trayectoria muy destacada, pero ha tenido suficientes puntos intermedios decentes como para romper rachas malas y demás. La única cosa así curiosa, mala, que hemos podido encontrar de Zhu, en comparación al resto de la parrilla, es que solo ha puntuado 6 veces, de 50 intentos en Fórmula 1. Y que el único que tiene una estadística peor que Zhu es, evidentemente, Logan Sargeant, que solo ha puntuado una vez. Entonces, claro, carrera pero corta, poco destacada, carreras, ahí tienes. Pero muchas menos carreras, claro, que también es importante. Claro, entonces, claro. Sí, es que Wang Yuzhu es malo hasta para tener estadísticas malas, la verdad. O sea, no. Sí, sí, es anodino hasta para esto, Adrián. Sí, además, de hecho, pues, se podría decir a lo mejor que es el único piloto junto a Sargeant que no ha acabado en top 7, por ejemplo, pues que es el mismo dato que lo que acabamos de dar. Yeah. Esencialmente es el hecho de moverse en esa zona entre el 8 y el 15, que no es lo suficientemente no malo como para no tener que compararte con Max Chilton, lo suficientemente no bueno como para dar al siguiente escalón, vamos. Está en tierra de nadie, ¿no? Es ese piloto que no te puede ni enfadar ni molestar, no te acuerdas que está, no molesta, no. Me enfada. Me enfada que no tenga, que no sea o peor o mejor. Me da igual. No puede seguir así Wang Yuzhu. Necesito que sea o peor o mejor. Puede ser que le diéramos el premio al piloto indiferente. Al más invisible de la parrilla. Al indiferente. Al piloto más indiferente. Wang Yuzhu. Es que es terrible. Wang Yu. Espabila o no espabila en nada y haz lo peor. Elige tu propio camino. Ay, tengo que decir el piloto que más metros ha hecho a lo mejor boca abajo, puedes haber dicho, ¿no? De Silverstone, pero no hemos podido contestar el dato, que se estuvo bien. Ay, Dios mío. Sí, a ver, o sea, una mala a lo mejor es que a lo mejor es el último piloto chino, si no hay más chinos. No, por yo suponer. Yo pensé, claro, porque lo que pasa es que esa podría caducar rápido, es decir, el primer y único piloto chino en correr su gran premio, porque tiene pinta de que puede ser solo una vez. Eso podría ser. Adri, yo sí te voy a decir uno más interesante. Uno que ha tenido un poquito mejor trayectoria, pero que tiene un dato que este sí que es feo. Este sí que tiene que picar, ¿vale? Porque tenemos que hablar de Alex Albon, el piloto anglo-tailandés, que es, Adri, el piloto actual, cuidado, de la parrilla. No, perdón. No, sí, de la parrilla. Con más carreras sin conseguir ni pole, ni victoria, ni vuelta rápida. En 87 grandes premios, Alex Albon nunca ha conseguido ninguna de las tres cosas. Y es curioso porque Alex Albon sí ha tenido durante algunas etapas de su carrera un muy buen coche como fue un Red Bull. Es el duodécimo histórico con este dato. Y luego además tiene ser el piloto de la actual parrilla con más carreras sin salir en un top 3. Y me añades tú, cuarto mayor del siglo XXI, Adri. Exacto, yo creo que la peor es la primera, pero esta también es mala. Sí. Sí. O sea, hay que decir que la primera está a 6 carreras de meterse en top 10, de hecho. Sí. Está lejos del top histórico, que es Martin Brundle, que se hizo 158 sin ninguna de esas tres estadísticas, pero bueno, ya va. No hay nadie cerca de los modernos, digamos, en ese ámbito. Y claro, es llamativo el hecho de que de todos los pilotos que ha habido en estos últimos 25 años, solo tres han disputado más carreras que él sin aparecer en los tres primeros puestos de la parrilla, que es que son bastantes carreras, estamos hablando de 87, son más de 4 temporadas en la Fórmula 1, entonces en eso habla de eso de... decimos, ¿eh? En clasificación, que la gente... Exacto, en quali evidentemente de la normal, no incluimos sprints ni historia, eso es. Entonces sí, es llamativo. Ahí está, es que es curioso, que con el Red Bull su mejor clasificación, claro, fue cuarto. O sea, es un tío que no ha sido capaz de meterse en un top 3. Y bueno, es 87 GPs sin nada, ¿no? Ni una pole, ni una victoria, ni una vuelta rápida. Ni a vuelta rápida, ¿no? Que es lo típico que tú puedes haber parado en las tres últimas vueltas de la carrera y te la llevas aunque no puntúes. Y tienes tú una vuelta rápida para ti. Ni eso rascado a Alex Albon. A lo mejor este fin de semana se pica y lo hace, ¿no? Como que ha visto el vídeo y dice, madre que os parió. Y para con el Williams, ha faltado dos vueltas. Total. Y se la hace. Yo qué sé, uno de Adri. ¿Qué me dices? Pues otro que solo tiene un dato destacable, porque se ha dado la circunstancia, otro piloto asiático que lleva relativamente poco tiempo, en su caso quizás con mejores números, pero no nada destacablemente malo, tampoco nada destacablemente ultra bueno, ¿no? Entonces lo único que hemos podido sacar en este aspecto es que se trata del tercer piloto con la peor media de puntos de la parrilla actual, promedia 1,09 puntos,
Algo donde solo le superan dos ya mencionados anteriormente en este vídeo, como Zhu y Sargent. Bueno, Sargent luego tenemos que hablar de él en detalle, pero sí que ha salido ya en el tope comparativa con otros. De Yuki Tsunoda lo que pasaba, Adri, es una cosa que es que hay muchas cosas malas que se parece a Yuki Tsunoda, pero no son contrastables. Es decir, piloto que más grita por radio, no lo podemos calcular, ¿no? Piloto que más faltas de respeto profiere por décima de segundo, podría ser. Se podría decir que seguramente es el piloto al que más pitidos le han metido en la radio en la historia. O sea, claro, eso no creo que necesitemos comprobarlo. Claro, pero nos falta ese dato, ¿no? Para ponerlo ahí como, ¡zas! Este es el hecho de Yuki. Sí. Así que hemos tenido que coger este dato del bono de Yuki. Ahí está, tercera peor media de puntos de la parrilla actual. Kevin Magnussen, el piloto referente de la parrilla actual a nivel de espectáculo, ¿no? Si una carrera está aburrida, tú sacas la Kevin Magnussen señal y él acude, ¿vale? Ya te acude a hacerse un dive bomb desde Cuenca para facilitar que no te duermas viendo una carrera. Total. Es, Adri, el piloto con más GP de la historia. De la historia, no de la parrilla actual, de la historia. Sí. Sin liderar una sola vuelta. 169. Ni una vuelta lidera Kevin Magnussen. Curioso. Estadística en la que también supera a Martin Brandel, de hecho, hace no mucho. Sí. Es que es llamativo, ni siquiera en un periodo de paradas, en algo que por neumáticos, es más, estuvo Magnussen en la época en la que los neumáticos duraban regular. Nada. No. Mira, o sea, y luego tuvo la mala suerte que cuando consigue la pole en Brasil, claro, la carrera siguiente es una sprint, ya sale la pole de la sprint. Pero ahí sí, exacto, que lidera, pero no en la carrera de verdad del domingo, es donde puede mantener la pole. Entonces, nada. Piloto con más GP, en general, si le dieron una vuelta. Y te digo, Adri, es de estas estadísticas que no veo yo a Magnussen que no pueda nada más que crecer. Lo pues tiene, es bastante posible. Dadas las circunstancias, está complicado, sí. Lo tiene complicado. Y luego también es el piloto, que estos son ya curiosidades, ¿no? Piloto que más veces ha clasificado 19. En la parrilla, no, 19. No, te lo corrijo. O sea, todo es referente al puesto 17, lo que vas a mencionar. ¡Ah! Es el piloto que más veces. Ah, vale, perdón. Es el piloto que más veces ha clasificado y ha acabado 17, ¿no? 19 veces. Exacto. Vale. O sea, no ha habido ningún piloto en la historia. Es que esto es muy curioso porque es muy poco usual en las posiciones. Nadie ha acabado más veces, ni ha salido más veces en el puesto 17 en la historia de la Fórmula 1. Vale. Y es lo que decías, 19 veces saliendo en ese puesto, 17 veces acabando en ese puesto. Y lo gracioso es que ha acabado 17 veces en el puesto 17, que son 7 veces más que el siguiente piloto que ha acabado 17, sí, puestos 17. Y son dos leyendas del automovilismo moderno, como Adrián Sutil y Max Chilton. Sí. Cada uno mejor que el anterior, ¿eh? Empiezas a contar por donde empiezas a contar. Ahí está. El bueno de Sutil y de Matt Chilton. O sea, está bien la estadística. Sí. El P17, bueno, poca gente. ¿Cuántos P17 tiene Hamilton, no? ¿Ah? O sea, se podría decir que si Alonso es el quinto constitucional, claro, Magnussen es el 17º constitucional, claro, a todos los efectos. Ahí está. Muy bien, Kevin Magnussen. Claro, siendo el piloto que más veces quedas 17, está complicado liderar una vuelta, ¿no? Van validadas las dos estadísticas, claro, se te complica, ¿no? ¡Oh, qué bueno, tío! Ni una vuelta liderar, ni por accidente, ni nada. Es un desastre. Otro que podemos seguir, creo que, bueno, un desastre está feo, ¿no? Pero bueno, es Lance Stroll. Adrián, ¿qué me dices de Lance Stroll? Bueno, a ver, es una palabra descriptiva para definir a lo que tenía Stroll en Fórmula 1. Hay varias cosas que se podrían poner, sobre todo relacionadas con temas de quali, de las veces que ha perdido con el compañero y demás, que son un poco más complejas de poner en valor, pero hay dos estadísticas que llaman la atención. Y esta que es la primera. Sí, que nadie más de la parrilla actual ha clasificado más veces en última posición, o sea, el puesto 20 en toda su trayectoria. Él lo ha hecho 12 veces ya. E insisto que Lance Stroll solo ha pilotado para Williams, que sí era un equipo bastante mediocre en su momento, y luego lo que hace Force India Racing Point Aston Martin, que eran coches muy buenos, y muchos de esos P20 son con ese equipo. Sí. Y el otro dato es que es el de toda la parrilla actual, es el único piloto que sus tres primeras carreras las acabó a pie en el box, viendo cómo los demás acababan la carrera. Porque todos los demás, al menos alguna de las tres primeras carreras que hicieron, la acabaron. En su caso, no. Vale, pues ahí está. Lance Stroll, ¿no? Como podéis imaginar,
Nos ha costado un poquito encontrar estadísticas malas, Adri, pero tampoco ha sido la mayor odisea de la historia, ¿no? Con... No, no. Con ciertamente las... no, porque, o sea, más que nada va a encontrar estadísticas que fueran realmente negativas, que no fuera a ahondar en el hecho de, claro, cosas como, por ejemplo, el diferencial de tiempo con el compañero en promedio, que esto es algo que requiere, por ejemplo, que hay gente que lo lleva en datos a lo largo de las temporadas. Ahí seguramente, si hubiéramos podido extrapolar algo, pues lo que tiempo que pierde con Alonso y demás, pues podría sacar una estadística al respecto, pero bueno, algo que es más comprobable es lo que hemos puesto. Eso aquí. Eso es. Así que los fans de Lance Stroll, los tres, os juntáis y... los fans de Lance Stroll ya te han dado dislike al vídeo hace un rato largo. Os juntáis y os escondéis antes de que alguien os ataque con estos argumentos tan feroces, ¿no? Sobre el Lance Stroll. Es que yo imagino a la gente de verdad, ¿eh? Mi objetivo es que la gente por internet a partir de ahora, Adri, se junte y en lugar de decir, pues tu madre, no sé qué, tal, no, que le digan, pues a ti te gusta Charles Leclerc, no sé qué, ¿sabes? Sí. Porque Adri, si te gusta Charles Leclerc, yo te puedo atacar siempre del buen rollo, por supuesto, con dos estadísticas. Te puedo coger y decir, Adri, escúchame, tu piloto favorito es el piloto con mayor porcentaje de poles sin convertir en victorias, 82,61%. Y además, solo ha ganado una vez sin pole, que es en Austria 2022. O sea, no es que convierta pocas poles en victorias, es que tampoco te creas que sus victorias son desde fuera de la pole. Lo primero es que ante ese terrible argumento yo solo tendría que responderte, eso lo será tu madre. Y en segundo lugar, pues sí, en efecto, es que es muy llamativo porque son datos de otra época. Son datos de que los únicos precedentes mínimamente parecidos son pilotos de los 70 y 80, sobre todo los de los Renault de aquella época, que clasificaban muy rápido y se rompían muy rápido también. ¿Cómo es posible que 4 de cada 5 poles no ganes? Pues ese es el caso de Leclerc. De todas esas poles que tiene, solo una vez ha ganado. Claro. O sea, tiene un montón de victorias, pero todas las poles que tiene solo una vez saliendo desde la pole ha ganado, perdón, un solo vez ha ganado sin pole, lo he dicho yo mal. O sea, de todas las victorias que tiene, que son 5, solo una no ha salido desde la pole, que es Austria 2022. Eso es. Entonces, es tremendo, porque dices, ostras, que ya no solo es que necesita salir arriba para ganar, sino que un montón de veces que sale arriba no gana. Cierto es, Ferrari, sí, pero ostras, es muy, muy, un contraste muy marcado. Todos sabemos que el Ferrari ha sido mejor los sábados que los domingos, muchas veces con Leclerc, sí, tal, pero bueno, la estadística, esto va de estadísticas. Esto no va de explicar el porqué de las estadísticas, va de las estadísticas. Exacto. Y luego, aparte, lo tenemos como anécdota, funny fact, pero es el no haber conseguido ningún podio en 5 carreras en Mónaco. Un sitio que se le atraganta al bueno de Leclerc, donde incluso, casi como dato también feo, lo que pasa es que no era como una estadística mala, cuando una vez consiguió la pole en Mónaco, no pudo ni salir a la carrera al día siguiente. Vale, exacto, es que tiene dos poles en Mónaco y de hecho, lo que esto lo estoy comprobando live mientras lo estamos grabando, es que tampoco consiguió un podio en F2 en Mónaco. Es que además fue un fin de semana bastante espantoso aquel de Leclerc en Mónaco en F2, sí. En contraste con su temporada. No le salió nada, entonces como que tiene una maldición en su propia carrera de casa. Ahí está, así que el hombre... Bueno, pues eso, piloto con mayor porcentaje de poles sin convertir en victorias. Cuidado, muchas poles, Leclerc ya las quisiera mucho, pero... Que no, las convierte en victoria, macho. Y ahora, Adri, tenemos que hablar de alguien como Fernando Alonso. Que yo creo que es probablemente el deportista de élite, ¿no? De gran leyenda, con peores estadísticas de la historia. O sea, el deportista al que menos justicia le hacen los números de todos los deportes. Es que no te hablo de Fórmula 1, no te hablo de Motorsport. Te hablo de cualquier deporte. No se me ocurre un tío tan bueno en su competición que tenga tantas cosas que... Wow, si no manejas sin contexto, ¿no? Sí, no, o sea, no eres capaz de defender. Ya lo dice el tweet fijado de mi querido Alex F1 en Twitter, del hecho de que si tienes que juzgar o valorar la trayectoria de Fernando Alonso en base a los números, es que no has entendido absolutamente nada. Y es un poco lo que realmente se refleja en datos como los que vamos a dar, porque son bastante llamativos, ¿no? Evidentemente, Alonso ha tenido una trayectoria muy longeva, es el piloto que más carreras ha disputado en la historia. Así que evidentemente, dentro del contexto de la parrilla actual, es bastante lógico que seas el piloto que más carreras ha abandonado entre los 20 pilotos actuales de la Fórmula 1. 77 carreras ha abandonado en total. No está en el top histórico, porque evidentemente hablamos gente de los 80, 70, 90 que abandonó pues 80, 90, 100, incluso 147 veces, que es el récord. Pero Alonso tiene 77 abandonos. Para ponerlo en perspectiva, el siguiente de la parrilla que más ha abandonado en su carrera ha sido Hulkenberg con 40. Y el siguiente campeón del mundo que más abandonos tiene es Verstappen, que tiene muchos abandonos para lo joven que es, pero ha abandonado 32 veces. O sea, es bastante bestia los números. Ahí está, sí, señor.
Sí, señor. Madre mía, lo, ¿eh? O sea, Verstappen también va por la 33, en cierta manera. A ver cuál llega antes. La de, el abandono de Verstappen, ¿no? Ojo, ¿eh? La victoria. Eso puede ser un challenge, ¿eh? A ver cuánta, sí. quién llega antes a la 33. Hay que ponerlo en Twitter. Evidentemente. Luego, este es otro que dirás, vale, es que Alonso ha hecho muchas carreras. No es justo decir que es que más ha abandonado. Vale, pongámoslo en relación a sus carreras. Es el segundo piloto que más porcentaje de abandonos tiene de la actual parrilla. 20% de carreras que ha empezado Alonso no las ha acabado. Una de cada cinco. El único que más. Lo hemos mencionado antes, Sargent, que está cerca del 30%. O sea, que es bastante elevado. Y, a ver, con los cacharros que ha pilotado no le culpo, la verdad. Sí. También, evidentemente, es el piloto que más carreras ha acabado. Bueno, bueno. Lógico. Bueno, tiene las dos estadísticas, el que más abandonos y el que más ha acabado. Exacto. Y las dos que realmente son las malas a efectos de números y de tiempo. Pero, claro, lleva más de 10 años sin ganar una carrera. Y bueno. Lleva... 16 temporadas desde su último título. Evidentemente, si ganas un título, destrozaría el récord de más años entre títulos. Que es el piloto que más temporadas, ¿no, Adri? Ha disputado, este sí que de la historia, desde su último título mundial, ¿no? ¿Adrián? Sí, sí, correcto. Sí. Porque no hay precedentes realmente de. O sea, el único precedente de carrera longeva que existía. Son gente que ha estado a lo mejor 7, 8 años después de su último título, pero nunca sí. 16. Ahí está. Bueno, a ver, para ser el piloto con más temporadas después de tu último título mundial, tienes que haber ganado un título mundial, está bien, ¿no? Que es algo que, bueno, que por ahí muchos pueden... Es importante, tener. Es importante. Pero son durísimas, ¿eh? Son durísimas. Y no hemos querido hacernos daño con más, porque si te pones a rascar con longevidad, podemos estar un rato, pero es verdad que son estadísticas que, joder, menos mal que le vemos correr todos los fines de semana. Y sabemos correcto, qué tal, pero, joder, macho, Fernando, qué mala suerte con las estadísticas. Voy a arreglarte yo esto un poco, Adrián, porque vamos a hablar de el tercer piloto hispanohablante de la parrilla. Ya hemos hablado de Carlos Sainz, hemos hablado de Fernando Alonso. Ahora toca Sergio Checo Pérez, piloto mexicano, que tiene... para mí está... hemos sacado tres cositas, ¿vale? De Pérez. A ver. Y la primera es la típica, que dice, bueno, pero tampoco es tan mala. Pero es, por lo menos es curiosa. Adri, Checo es el subcampeón que ha perdido por más puntos un mundial en la historia de la Fórmula 1. 290 puntos frente a Max Verstappen en 2023. En resumen, Checo Pérez es el peor subcampeón de la historia de la Fórmula 1. Sí, es cierto que si lo cogemos a nivel porcentual, quizás el único caso parecido en la época en la que había un sistema de puntos distintos cuando Barrichello se quedó casi a la mitad de puntos de Schumacher en 2002, pero juraría que incluso ese caso es menos sangrante que el de Pérez por porcentaje. Sería un campeón muy destacado y un subcampeón no tan convincente. Necesitas que se combinen esas dos cosas y normalmente se combinan en casos como esos dos, que es un coche muy dominante. Entonces ahí tiene esa estadística Pérez. Ahí está, ahí está. El peor subcampeón de la historia. Luego también es el piloto de la parrilla actual, esto sí, con mayor número... No, piloto en general, perdón, Adri. Piloto con sí, mayor correcto. Número de carreras antes de conseguir su primera victoria. 190, ¿vale? Consiguió su victoria. Exacto, que bueno, podría no haber ganado. Creo que cierto alemán en Haas se puede atestiguar a ello, pero es el que más tardó. Ahí está. Y luego, que está macho gracia, que la ha sacado tú, Adri. Piloto con más P11 de la historia. El que más veces ha quedado un décimo. Que más veces ha quedado a las puertas de sumar puntos con 22 veces. Exacto, nadie en la historia de la Fórmula 1 acaba más veces un décimo, lo cual es llamativo porque, claro, Pérez toda su trayectoria la ha hecho cuando ya puntuaban 10. Así que, en efecto, es el que más veces se ha quedado ahí a nada de rascar puntos, correcto. A nada de estar cerquita de rascar, sí, señor. Y además lleva el 11, que es como una curiosidad más grande, ¿no? Piloto que lleva el número 11, el que más veces ha quedado el 11. Bueno, ahí está. Y además con 22, que es 11 por 2. Hostia, ¿y dónde quedó Pérez? ¿Y Pérez qué fue? Subcampeón, ya está, rematado. Ala, nos podemos ir. Y además, perfecto. Además, ha dejado el coche al piloto número 22 en el coche B del equipo. Como, esto, mucha casualidad. Numerología, ya está. Illuminati, tenemos un tercer ojo. Esto acaba con otra pandemia mundial, ¿eh? Como se llama hablando. Vale, vamos con. Vamos con el hombre que. Otro pan sin sal, un poco, Adrián. Pierre Gasly. Sí, correcto. Ni para malas estadísticas del todo tampoco no vale el bueno de Pierre Gasly. Adri, ¿qué me traes de él? Podía pasar, correcto, en el caso de Gasly. A ver, hay mucha gente que puede decir muchas cosas, pero no están basadas en las estadísticas. La que os voy a decir sí lo está. Que es el hecho de que se trata del segundo piloto de la parrilla actual
que más carreras ha disputado sin conseguir una pole position. Estamos hablando de un total de 136 carreras disputadas en toda su trayectoria. Nunca se ha hecho con la pole y esto le sitúa en el noveno puesto histórico. Por ejemplo, Ocon tiene 3 más que él. Pero es eso, muy poca gente ha llegado realmente a disputar más carreras que Gasly. Gasly, de hecho, sí ha llegado a hacer una primera fila, a diferencia de Ocon. Pero bueno, le falta todavía ese pasito final para conseguir la pole. Y teniendo en cuenta que Gasly, al igual que pasaba con en el caso de Albon, ha estado en Red Bull. Sí. Entonces no es que haya estado siempre con una bicicleta. Ahí está. También tenemos estadísticas por ahí del estilo, es el piloto con nombre de Pokémon con mejores y peores resultados, ¿no? Es más, es curioso porque tiene realmente tiene nombre de entrenador Pokémon y apellido de Pokémon. Cuidado, si lo piensas. Cuidado. Ahí está Gasly. No, estaría. Yo busqué, esto no es broma, ¿eh? Yo busqué, digo, a ver qué otros pilotos hay con nombres tal, digo, a ver si hay un Michael Charmander o algo en los años 70. No hay nadie, ¿vale? Yo te juro que estuve un rato rascando y dije, por la tontería, digo, ¿habrá alguien con un nombre parecido? No, sí, no los había suficientemente graciosos. Sí. Así que. Por cierto, pues si alguien quiere la curiosidad, hay un compatriota de Gasly que es Grosjean, que tiene el récord de más carreras sin poles, 181 en total en la Fórmula 1. Que me hace gracia porque esto hace que los tres pilotos franceses de los últimos años en la Fórmula 1 tienen las tres peores estadísticas de poles. Porque hemos dicho antes que Ocon era el piloto con más carreras sin conseguir una pole. Gasly es el segundo porque tiene tres carreras menos en Fórmula 1 que Esteban Ocon. Exacto. Y tengo que decir que Grosjean, que es el anterior que hemos tenido en Fórmula 1, es el récord histórico. O sea, que en Francia, oye, alguna victoria han rascado a tope con Gasly y con Ocon. Pero poles no se celebran desde Alain Prost, vaya. Casi. Pues casi, parece que sí. Lo he dicho de broma, pero igual hay que ser Alain Prost, de verdad. Pues igual. Porque yo no recuerdo casi ninguna, madre mía. Bueno, pues ahí los franceses, ¿no? Si celebran algo, lo celebran los franceses. Mira, no, Alessi en el 97 fue el último. Me había olvidado yo del pobre Alessi. Ahí está. Ya no Alessi. Fíjate, de 97, madre mía. Bueno. Pues eso, Pierre Gasly, segundo piloto con más carreras sin pole, ¿vale? Y de los que tiene apellido Pokémon, pues el mejor, eso sí. Así que no, por ahí no lo quitas. Adri, te voy a hablar de Lando Norris, un piloto que recientemente, a la hora de grabar este vídeo, ha roto una estadística que yo había empezado a preparar esta escaleta la semana antes de Miami. Entonces hemos tenido que alterarla un poquito. Es el piloto que consiguió más podios sin ganar, 15 en total, antes de su primera victoria. Empatado con Patrick Depailler, Jean Alesi, del que acabamos de hablar, Ed Irvine y Mika Häkkinen. Me sorprende lo de Mika Häkkinen, ¿eh? Que es un tío que luego no se le dio nada mal. Oh, claro, que Häkkinen se comió los años malos de McLaren de los 90. Uh-huh. Y ahí, pues mucho podio, pero hasta que llegaron a ganar fue una pequeña travesía por el desierto. A lo mejor pasará con Lando igual, que ha sido la victoria de abrir la caja de las esencias. Cuidado, Que además la de Häkkinen fue aquella famosa, fue la de Jerez 97, la victoria suya y porque se dejó ir Villeneuve. Uh-huh. Es llamativo esto, porque yo recuerdo estar viendo Miami y tengo testigos de esto. Decir, oye, existe este dato, el podio de Norris tiene que ser victoria, ¿no? Justo después salió el safety car y la que se lió. Pero sí, es curioso porque Norris había batido el récord de Nick Heidfeld de más podios sin victoria. Uh-huh. Que se lo ha devuelto ahora, se queda Heidfeld con 13. Y bueno, pues se ha quitado ya ese pequeño. Ese es el récord que íbamos a haberos mencionado en este vídeo. Y se queda ahora con este, que es el que, bueno, que más estuvo ahí picando piedra hasta que llegó la gloria en forma de victoria. Ahí está, sí, señor. Y luego también hemos puesto que es el único piloto que necesitó 3 años desde su primera pole para ganar. El anterior, exacto, de la parrilla actual, evidentemente. El anterior fue Fisichella con 5 años. Otra leyenda, ¿eh? Sí. Fisichella logró su primera pole en el 98 y no ganó hasta 2003. La famosa carrera de Brasil que no ganó, pero luego sí ganó. Pues no existen casos parecidos en los últimos 20 años de eso. O sea que realmente demuestra la travesía por el desierto que ha pasado Norris hasta llegar a Tierra Santa, digamos. Ahí está, sí señor. Daniel Ricciardo, Adrián. Otro del que hemos sacado al final, rascando, le hemos sacado cositas a Ricciardo su trayectoria. Muchos dirán, hombre, pues la verdad que ha estado flojo estos años. Curiosamente, ninguna de las estadísticas está relacionada con su etapa en McLaren. Fíjate, qué cosas. Curiosamente. Adri, cuéntame. Pues te cuento que Ricciardo, claro, es que es un piloto que ha ganado mucho y cuando no ha ganado tanto ha tenido una victoria de por medio, algún podio, incluso en aquella época mala, entonces no hay tanto que sacar de ahí. Te puedo sacar, por ejemplo, que de los pilotos de la parrilla actual, evidentemente es el que peor posición de salida tuvo en su debut. ¿Por qué? Porque él debutó en la época en la que había 24 coches, tenía un HRT y clasificó el 24. Ahí está. En Silverstone 2011, la última carrera de la primera carrera de HRT de ello, o la última de Hispania, creo recordar, y luego fue la primera de HRT. Uh-huh.
y también acabó la carrera en el puesto 19, que también es, de todos los pilotos de la actual parrilla que acabaron su primera carrera, él es el que peor quedó. Porque ha habido gente que ha abandonado la primera carrera, hemos mencionado lo de Stroll y tal, ¿no? Pues este, en su caso, nadie había terminado tan abajo. Así que este es el dato malillo. Que bueno, pues ¿qué quieres con el Caravante Car, ¿no? Vas a acabar donde iba a acabar. Más datos. Ricciardo ha ganado 8 veces en Fórmula 1, pero desde la pole solo una vez. Ahí está. Que fue en Mónaco en 2018. Y esto es bastante bestia porque por lo general la gente que tiene múltiples victorias suele tener varios triunfos desde la pole, aunque sean más de uno, 3, 4, en Ricciardo solo uno. Desde esa pole, porque el caso contrario de Leclerc, ¿no? Es como el anti-Leclerc. Es el anti-Leclerc, exacto. O sea, Ricciardo tiene 3 poles, de hecho, en su trayectoria, pero solo una fue victoria, y en total 8. Así que sí, sería un poco el antítesis, ¿no? Del monegasco. Y para cerrar, el piloto que más veces ha corrido en su carrera de casa, de la actual parrilla, sin subir al podio. 10 veces ha competido Ricciardo en el Gran Premio de Australia. Nunca ha conseguido un podio, aunque sí se subió uno. Habrá gente que se acuerda del podio aquel de 2014, donde terminó en el cajón y luego se le descalificó por una infracción técnica. Así que ahí está la cosa. Tiene uno más que Sainz, que Sainz ha corrido 9 veces en España y nunca ha subido al podio. Así que de momento tiene la ventaja en esa estadística. Ahí está. Ricciardo, que tiene la estadística de ser el piloto, pues eso, piloto local, que menos veces ha subido a... Bueno, menos veces, concretamente cero a su podio, ¿no? A nivel de menos veces es bastante compatible. Sí. Y nos quedan 2 pilotos, Adri. Nos quedan la luna Hemos y el reservado sol. Lo mejor para el final. Nos quedan la luna y el sol, nos quedan la noche y el día. Nos quedan Sephiroth y Cloud. Nos quedan... Estoy tirando como de antítesis, ¿no? Nos quedan la sal y el azúcar, ¿no? Correcto. Fréname, Adrián, no paro. Nos quedan... Estoy buscando más, ahora tengo que encontrar otro más. Otro más y cierro. Nos quedan el... La cal y la arena, ¿no? Que se dice mucho de una de cal y otra de arena. Bueno, sí. Sí, se podría decir. Venga, el yin y el yang. El yin y el yang, venga, perfecto, ya salimos para adelante. Logan Sargeant. Es que cuando me... ¿A ti no te pasa que si empiezas a enumerar tonterías tiene que llegar un número redondo en tu cabeza y ya puedes tirar para adelante? Correcto. Eso sí, me ocurre demasiado a menudo. La gente me lanza piedras por la calle por ello. Al que no le lanzan piedras por la calle, pero no será porque le falten ganas al bueno de James Bowles. Es a Logan Sargeant. Amigo, Adrián, el piloto con la peor posición media de la parrilla. Le hemos mencionado muchas veces en este top, ¿no? Para compararlo con otro y decir, mira, este es malo, pero es que Sargeant es peor. Pues efectivamente, es el piloto con la peor posición media de la parrilla actual, 17,15, y mayor porcentaje de abandonos, 29,63%, prácticamente un 30%. Sí, y luego casi tú, una de cada 3 carreras. Sí. Eso, es una de cada 3 carreras, prácticamente un poquito más quizá, está fuera el hombre. Tercer americano, norteamericano, estadounidense, con más carreras disputadas sin podios. ¿Vale? Con una más, igualará a Scott Speed. Y por delante está un tal Brett Langer, que no tengo el gusto, Adrián. Sí, Brett Langer, cuyo mayor highlight en su trayectoria de 34 carreras en Fórmula 1 fue ser una de las personas que rescató a Niki Lauda de la muerte en Nürburgring, esencialmente. Vale. Sí, en los 70, ya está. Eso es todo lo que hizo. No, los resultados no busques porque no los hay. No les acaba por el nombre, pero sí por la maniobra. Sí. Correcto. Pero sí, básicamente es eso. La siguiente carrera que haga Sargeant, y estamos dando por hecho que la siguiente carrera la va a hacer Sargeant, a estas alturas de la semana yo creo que sí, va a igualar a Scott Speed. No sé si alcanzará a Langer, eso ya, pero ahí está el dato, sí. Sin podios, porque ha habido muchos americanos en la Fórmula 1 con muchas carreras disputadas y con éxitos, aunque no hayan sido recientes, desde los 80, básicamente. Ahí está, pues eso, que lo hagan Sargeant no nos ha costado mucho. Podríamos decir también, ¿no? Insistir sobre lo mismo. Piloto con menos veces ha puntuado de la parrilla actual, una sola vez. O sea, podemos ir tirando en las comparativas que hemos sacado con otros pilotos, que ya hemos comentado anteriormente, pero... Claramente, igual que decíamos que con el caso de Alonso o incluso de Hulkenberg, las estadísticas no le hacen justicia... Pues con Logan Sargeant, Adri... Hombre, la de los podios es verdad que está complicada con el Williams, pero... Bueno, nunca se sabe, la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Luego puede pasar como con Maldonado, ¿no? Que si quemas el box después puedes conseguir el éxito que quieras. Es una cosa que se puede conseguir. Adri, el mayor reto de este vídeo. Lo que más nos ha costado. Hemos estado días para encontrar algo malo. El box final. Y se nos ha iluminado la bombilla hace como hora y media, ¿eh? No más. Literalmente. Max Verstappen. Encontrarle algo malo a Max Verstappen.
Café para muy cafeteros, Adri. Sí. O sea, podríamos haber tirado de cosas como, bueno, es holandés, gana mucho, es holandés. Es muy malo jugando al pádel, ¿no? Que cuando se le ve es hijo, es hijo de estos... es hijo de piloto, claro. Es holandés. Esa clase de cosas, podríamos haber sacado muchas estadísticas. Yo tenía varias, yo apunto. Algunas que tenía. Peor piloto, peor campeón del mundo con Red Bull, porque solo tiene 3 mundiales y Vettel tiene 4. Así que por el momento sería el peor con Red Bull. Ya, no tenía más. Es el piloto de Red Bull con más títulos. No lo es. Todavía no. Claro. Pero bueno, la estadística realmente curiosa que sí existe y que mucha gente olvida, porque hoy en día, claro, ¿cuándo no hace Verstappen una pole? De hecho, lleva unas cuantas seguidas, va camino de batir el récord de poles consecutivas. En la Fórmula 1 de Ayrton Senna. Pero hubo una época en la que Verstappen no destacaba a la hora de conseguir las clasificaciones tanto como lo hacía en carrera. Al tal punto que es el 10º piloto de la historia que más carreras necesitó antes de conseguir su primera pole. Y que cuando eso ocurrió, él ya había ganado 7 carreras. Que es algo que no ha pasado nunca en la historia de la Fórmula 1, que un piloto gane 7 carreras antes de su primera pole. Entonces, realmente es un dato bastante, bastante representativo de lo que era Verstappen durante sus primeros 4 o 5 años en la Fórmula 1. ¿Qué, te preguntarás, quién es el primero en esa lista de es más carreras antes de la primera pole? Es curioso. Pues el piloto que está al otro lado del box de Red Bull, Sergio Pérez. Ahí está. Pérez, el piloto que más carreras necesitó para su primera pole. Y Verstappen, el 10º de la historia. Y eso sí, no te creas que estuvo esperando esa gente en el box de Red Bull. No esperaron tanto para celebrar algo porque, como tú has dicho, ya había ganado 7 carreras antes de su primera pole. Madre mía, ¿eh? Y ahora, raro es el sábado que no sale Verstappen victorioso. Exacto. Llamativo porque, claro, Senna, por ejemplo, que son los números que va camino de igualar en cuanto a racha de poles consecutivas, Senna fue un monstruo de la clasificación desde el día 1, prácticamente. Y Verstappen... era un buen clasificador, pero no le terminaba de salir lo de la pole. Cierto es que en aquella época, justo 16, 17, había un Mercedes muy dominante y demás. Pero bueno, luego sí en carrera era capaz de batirlo en varias ocasiones. Así que ahí queda esa curiosidad. Ahí está, el bueno de Verstappen. Y hasta aquí las peores estadísticas de cada piloto de la parrilla. Adrián, yo creo que la gente ya habrá pillado la lógica al orden de... Habría que dar un... Al primero que acierte habría que hacerle un bounty, un trofeo o algo, un premio por acertarlo. Le damos porque este orden... Le damos un corazoncito y le fijamos el comentario. Me parece bien. Nada más que oye, si os gustan este tipo de vídeos, este tipo de chorradas que se me ocurren a mí, que Adri viene y me da un ratito de su tiempo para ejecutarlas y llevarlas a cabo, pues dejadlo, hacérnoslo saber en comentarios. Podríamos hacer otro, por ejemplo, con las peores estadísticas de todos los campeones del mundo de Fórmula 1. Podríamos tirar por ahí, o sea, más ideas, pero bueno, dejadnos en comentarios ideas también, por supuesto, para vídeos. Y que os haya gustado, ya sabéis, estos argumentos, guardadlos bien, compartidlo con vuestros amigos para picarlos, ¿no? Pues mira el porcentaje de Logan Sargeant, ¿no? Aunque bueno, si tenéis un amigo que es fan de Logan Sargeant, dejadle en paz, pobrecillo. Bastante lleva ya. Ese pobre muchacho no va a tirar para adelante como no le dejéis tranquilo. Y nada, Adri, que bueno, estas estadísticas por supuesto pueden caducar tan pronto como este fin de semana, pero que mientras tanto nosotros la vamos a saborear y a disfrutar y a compartir. La Fórmula 1 es lo que es, no solo por lo que brilla, sino también por lo que está debajo de lo que se ha limpiado y no brilla tanto. Eso es importante, forma parte de todo este lore maravilloso y también te da bonitas historias de superación cuando se rompen esas estadísticas. Algunas de ellas las hemos contado aquí, así que nada, a ver si se presta la cosa y tenemos en un futuro a nuevas estadísticas peores que contar todavía, si cabe. Ahí está, sí señor. Así que nada más, bueno, hasta aquí el vídeo de Fórmula 1. Recuerda suscribiros al canal, repasad un poquito todos los vídeos, la lista de la opinión, tenemos el podcast, el bolio, el que surja con Javi, tenéis el canal de Adri en descripción, tanto de Twitch como su cuenta de Twitter, de donde te va enlazando a todos los sitios. Y que nos vemos en más vídeos esta semana en Fórmula 1. ¡Chao!